Cómo están, muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión en vivo hoy martes 2 de junio. Ya son las 8 de la mañana y vamos a empezar con entrevistas de negocios y con algunas noticias de negocio. Ya estuvimos revisando qué está pasando con las distintas los distintos medios de comunicación que están diciendo y están hablando desde el regreso de la cerveza a algunas tiendas de conveniencia también estamos hablando de pues, tristemente del desempleo que se está generando y hay algunas noticias la principal yo creo en temas de negocio es este regreso ya el reabastecimiento de la cerveza en algunas tiendas de conveniencia esto es de lo que se habla en algunos medios hoy en este programa vamos a tener adicional a noticias y hablar un poco de negocios Hablar un poco del libro Nailed and Scaled y También voy a hablar con el Country Manager de La House. Esta empresa nos va a hablar de qué están buscando los Millennial al comprar una casa, cómo están comprando y cómo se debe comprar durante y post la contingencia y después de la contingencia. Y pues, ya si ustedes gustan, vamos a pasar rápidamente con nuestra primera entrevista en este momento. thank <laughs> you Dame un segundito, te estaba, estaba como perdiendo el audio, pero creo que ya, ahí estamos listos. Creo que se estaba perdiendo el audio. Muy bien, adelante entonces, Sergio. Me decías quién es la house. La house es un prop tech que ayuda a los compradores en todo el proceso de adquirir casa. Usamos la tecnología para transformar el mundo inmobiliario. Ok, pero ¿qué es un tech, Oye, un, un prop tech. Es una empresa de tecnología que, que participa en la industria de bienes raíces. Nosotros, ante una de las compras más importantes de la vida, que a veces es un proceso desconocido, en La House.mx brinda un acompañamiento sin costo para el comprador. Es decir, estamos en cada momento de la compra. Somos los asesores desde que un usuario entra a nuestro sitio, deja sus datos, busca una propiedad. Y lo acompañamos hasta la entrega de la misma. ¿Cómo se ve todo eso? Pues es en menos tiempo para encontrar y cerrar un trato por tu casa ideal. Nosotros hemos hecho una reducción de un proceso que típicamente toma un año. Lo, lo hacemos en seis semanas. Ok. Entonces, uh -huh. ¿cuál sería nuestro gran este, diferenciador? Que nosotros nos especializamos en acompañar a... Compradores de vivienda Operamos ahorita en Colombia y Ciudad de México Y este Pues a lo largo de este año Hemos atendido felizmente A más de mil setecientos clientes por mes Más de mil setecientos Clientes cada mes Así es Muy bien, a ver entonces si entendí bien Ustedes entonces en la house Y me lo dijiste así de claro Acompañan a una persona que quiere Adquirir una vivienda no le cobran a ellos o a quién le cobran. No, no le cobramos. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos hacer alianzas con inmobiliarias y agencias de bienes raíces y desarrolladoras. Les decimos que suban su inventario a nuestro portal. Uh -huh. Nosotros nos encargamos de, de encontrar este potencial comprador, perfilarlo y en caso de que se materialice un cierre, les pedimos a nuestros aliados que nos compartan un porcentaje de la comisión. Mm, ok, perfecto. Ahora, ¿cómo estás viendo las tendencias, los gustos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Es momento ahora de buscar una casa? Eh, ¿Qué está pasando en este mercado y cuál sería como tu primer eh, análisis? Claro que sí. Los principales compradores de la House tienen entre 25 y 35 años, por lo cual serían los millennials. Son mayoritariamente solteros son parejas que todavía no tienen hijos y más de la mitad pagaban rentas hasta hace poco que están buscando una casa propia la rapidez y la atención es un factor clave para que este sector concrete la compra de una vivienda es básico contar con un especialista inmobiliario que entienda muy bien las necesidades y lo pueda y le pueda brindar este acompañamiento en todo momento claro. algunos de los compradores son solteros y buscan ellos Amenidades y espacios recreativos para su ocio y actividades físicas, tales como puede ser una alberca, un gimnasio, un roof garden, un salón de usos múltiples, aunque el espacio en donde vivan sea algo pequeño. El motivo de compra más común para, los, para esta generación millennial es para tener más espacio y áreas recreativas para sus hijos. Muy bien, entonces creo que. Eh, voy entendiendo, creo que voy conociendo un poco más de la house. Ustedes al final son asesores. Creo que eh, tú estás viendo en, en cuanto a las tendencias, pues este tipo de atractivos para esta generación, me dices de 25 a 35 años, que son las que me mencionas: amenidades, roof garden, en fin, que aunque sea pequeño el espacio. Pero quisiera también eh, enfatizar en mi pregunta: ¿es buen momento ahora para comprar? ¿Qué razones tendríamos? Eh, ¿O tendría el auditorio para comprar en este momento una vivienda? Yo veo tres grandes factores para tomar una, la decisión de comprar una vivienda durante la contingencia. Y para mí sería la primera, que encuentres la casa adecuada a las necesidades y tus intereses. La segunda, que cuentes con una situación económica y laboral estable. Y tercero, tener acceso a un financiamiento atractivo. Si tienes seguridad o tienes la, una respuesta positiva a estas tres primeras preguntas, yo diría que sí es un buen tiempo para hacer una compra durante la pandemia. Muy ¿Por bien. qué razón? Porque también ahorita hemos visto que el hogar ya se volvió tu lugar de oficina, si tienes hijos, el, tu escuela, el lugar donde te puedes este, albergar y, y, no, no, y, y cuidar tu salud. Entonces ya la casa se vuelve un área muy, muy importante en, el, en tu entorno y en tu estilo de vida. Claro. Permíteme antes de continuar, saludar a las personas que nos están viendo. Michelle, Adriana, Vane de la Vega, querida Vane, qué bueno que nos estás viendo. Lauro González, Angelina, Josefina, José Luis. La verdad, a todos los que nos ven, muchas gracias. Si tienen alguna duda, aquí tienen un experto que nos puede hablar de pues, los detalles para comprar una casa. Y hacia allá voy. Eh, Sergio quisiera preguntarte, eh, yo sé que algunos y los invitamos a que se unan a, a la house, que los busquen en sus redes, ahorita ya me dará su página, pero aquellos que tal vez no tengan la oportunidad de acercarse con ustedes, ¿cuáles serían los consejos, lo, lo que ellos deben de revisar? Lo óptimo, obvio, sería que se acerquen a ustedes y ustedes los asesoren como expertos. Pero si no pueden, ¿cuáles son los puntos principales? ¿Cuáles son los puntos principales para decir tienes que checar esto y esto y esto al momento que quieres adquirir una vivienda. Claro que sí. Primero sería definir el interés de tu compra. ¿Quieres invertir o quieres eh, adquirir una casa para vivirla? Si se trata de un mecanismo de inversión, puedes pues, considerar que podrás ver un rendimiento en un periodo, digamos, entre 8 a 10 años, siendo prioridad costo y potencial de la zona. Después sería identificar bien las características de la casa ideal. Revisar las necesidades internas, por ejemplo, el número de habitaciones, espacios de recreación, eh, número de baños, entre otros. Tendrás que tener mucha claridad sobre el ajuste de tu presupuesto y revisar tu situación financiera. O sea, es decir, muchas veces uno cuando está haciendo un presupuesto no toma en cuenta un plan de emergencia. Es decir, que cuando tú haces una compra, Miguel, Uh -huh. Típicamente un, cerca de un 6% es lo que te cuesta los gastos de escrituración y de postventa. Entonces, muchas veces conviene estar buscando una casa ligeramente. Yo recomendaría hasta un 10% por debajo del valor de tu presupuesto. Okay. Yo también revisaría muy bien y valoraría el vecindario, evaluar en Google Maps, los servicios. Que estén cerca de, de la vivienda que quieras comprar, qué tan buenos accesos tiene, si está cerca de los súperes, las escuelas, el mercado, áreas verdes. Y otro, y otro consejo que yo definitivamente daría sería que necesitas comparar, necesitas tomar, esto no es como ir a la tienda de la esquina y comprar una Coca-Cola, y de pronto dices, hijo, este, olvida que la Coca-Cola no era Coca-Cola de dieta, era Coca-Cola cero. Tienes que tener una claridad y una certeza absoluta de lo que estás comprando, es algo que te convence. Y la única forma es tomando una decisión bien informada y comparando entre diferentes opciones. Muy bien. ¿Ustedes cómo logran esta asesoría? ¿Ustedes tienen un equipo? ¿Cómo se dividen? ¿Cuál es el proceso? Y les recuerdo a quienes se van uniendo que la House permite acompañar a ustedes que quieren comprar una casa durante todo ese proceso. Sin cobrarles un peso, ellos se cobran a través de la comisión ya de la empresa o de la inmobiliaria, a través de la comisión que se les da por la venta de la, del inmueble, pues de ahí se cobran, pero a ustedes como usuarios no cobran un peso, es lo que me está explicando Sergio. ¿Y cuál es eh, como la infraestructura que tienes dentro? ¿Cuántas personas son? ¿Cuáles son los elementos que, que ustedes han desarrollado para lograr esta asesoría, Sergio? Por supuesto. Mira, actualmente somos un equipo. De 16 vendedores, 16 vendedores que ofrecen un servicio personalizado de calidad y que primero tratan de indagar muy bien cuáles son estas necesidades. ¿Para qué? Para ser más asertivos a la hora de hacerte algunas recomendaciones. Nosotros lo que hacemos para priorizar ahorita en tiempos de coronavirus la salud del potencial comprador es que damos mucho la opción de recorrido virtual. Así podrían llegar a conocer cada detalle del inmueble, tal como si lo estuvieran visitando en persona. Nuestro equipo de especialistas, además de darte una asesoría de acompañamiento gratuito, te ayuda a resolver algunas inquietudes que puedas llegar a tener en método de financiamiento ideal, en recibir este, asesoría legal. Literal, tratar de cubrir este, todos los ángulos para que puedas tomar una decisión bien informada. Nuestro objetivo principal es, en ese momento es este, velar por la salud de, de nuestro equipo. Hemos asumido el desafío de brindar un servicio seguro, evitando cualquier situación de riesgo, y por eso es que estamos impulsando mucho esta iniciativa de los recorridos virtuales y, sus, y, y, ¿cómo se llama? y los videotours. Los llevamos literal de la mano desde el comienzo, con acompañamiento virtual, podemos estar agendando los recorridos. Pueden estar llegando a comparar. Y una vez esté ya acotando el, la decisión a la mejor en dos o tres opciones, nosotros tratamos de decirle algunos pros y contras de cada una de las propiedades. Nosotros, a diferencia de algunas otras inmobiliarias, estamos representando al comprador. Por lo tanto, nuestro objetivo es encontrar ese balance perfecto entre lo que el comprador busca y lo que realmente necesita. Entonces, ¿Cómo se traduce eso? En que nuestro portal pueden encontrar más de 400 desarrollos, más de 8000 propiedades. Entonces, es un, pensamos que tenemos un inventario muy muy grande y que puede abastecer y seguramente encontrar la vivienda que un comprador está buscando. Muy bien, permíteme saludar a mi querida Carolina Cachón, que dice: Saludos, Miguel, muy interesante la propuesta de la House a Rodrigo que dice súper importante las soluciones digitales en esta nueva realidad. Gracias por compartir esta historia, una maravilla los recorridos virtuales. Podemos saber cómo son dice Natalia y pues saludos a quienes se está uniendo, Mari Valencia, Adriana, en fin, a todos los demás. Y creo que sí nos llama la atención estos recorridos virtuales y también yo agregaría otra pregunta, Sergio. Insistir un poco en hay un temor en este momento en las personas y creo que es justificable. Eh, hay una incertidumbre por el tema del empleo, no sabemos hacia dónde va a parar la economía, eh, la situación de algunas empresas. ¿Tú qué le dirías a la gente que tiene estos temores, que tiene esta incertidumbre? ¿Por qué continuar con este proceso? Tal vez, eh, no sé si ahora hay precios bajos, ¿cuáles serían tus eh, consejos, tu visión? Y sobre todo tu justificación para decirle a las personas, por estas razones, sí recomiendo comprar ahora una casa o iniciar el proceso. Claro que sí. Mira, los precios, de pronto ahorita se vuelve un mercado de compradores. El vendedor puede estar más abierto, acceder a darte algún plazo para, para pagar la vivienda. Quizá antes de, del coronavirus no lo hubieran hecho. También ahorita al poder estar viendo de forma a distancia y en ver todos los mecanismos remotos que hay para los tours virtuales, a ti como comprador te da un abanico de opciones más amplio para estar evaluando. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, una compradora que vive en Austin, Texas, estaba buscando una casa durante la pandemia y, y la verdad estaba ya angustiada porque iba a regresar a vivir a México pero pues no podía por los temas de seguridad. Para no hacerte muy largo el cuento, Miguel, gracias al acompañamiento personalizado de nuestro vendedor, gracias a que le estuvimos pasando diferentes opciones, hicimos los videotours, ella, ella literal nos dijo, me sentí como si me hubieran estado llevando la mano y habiendo visitado presencialmente las casas. Y afortunadamente se animó en un plazo de cuatro semanas en hacer una compra digital. Yo creería que la compra de vivienda también es una evaluación que tienes que hacer a largo plazo. Pensar que en la plusvalía que la casa puede llegar a adquirir, dependiendo de la zona que estás viendo, y de pronto puedes decir: Pues bueno, la verdad es que México siempre ha sido un país caracterizado por crisis y devaluaciones, y un activo que es resiliente a todos esos vaivenes de la economía son los bienes raíces. Muy bien. Pues mira, creo que son dos razones de peso, sobre todo porque sí, creo que es muy real el hecho de que ahora las empresas, el sector inmobiliario, pues al ver también esta baja en la intención de compra, creo que sí hay más beneficios, creo que se pueden encontrar más opciones de pagos, puede ser una oportunidad para todos aquellos que están buscando, coincido, y también coincido en que pues es un activo a largo plazo, que hay que verlo como una inversión. Eh, Dependerá a de cada situación familiar, cómo lo vean. Eh, algunos piensan que es una inversión, algunos no. Pero sí creo que es algo que se debe ver a largo plazo. Y también, bueno, Fernando Carrillo nos está mandando un mensaje y dice: ¿Sería buena idea comprar un DEPA en esta temporada? Creo que eh, ya estamos respondiendo a tu pregunta, estimado Fernando. Y también a los que se van uniendo, Rubén Flores, un abrazo y a todos los que nos están escuchando. Entonces, me pregunta Jimena Camino: ¿cómo contacto a la house? algún teléfono, alguna página. Recuerden, la House da acompañamiento durante todo su proceso de compra de un bien inmueble sin cobrarles un peso. Es, eso es correcto, ¿verdad, Sergio? No les cobras a ellos ningún pe ni un peso, a los usuarios. Ningún, ningún peso a los usuarios. Oh, excelente. Bueno, ellos se cobran de la comisión. ¿Cuáles son tus páginas? Ya nos la están preguntando y paso a mi siguiente pregunta. Claro que sí, la... muy bien, Miguel. Nuestra página es www.lahouse, te lo deletreo, es l a h a u mx Y nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook e Instagram como lahousemx o lahousecdmx, en el caso de Instagram. Uh -huh. Muy bien. Ahora, tengo una pregunta, no sé si es muy ordinaria, muy sencilla o muy básica pero me parece que es un temor que hay, ¿no? Cuando vas a comprar una casa, un inmueble, Sergio, a veces no te dan todos los detalles. Por ejemplo, te puedes encontrar que hay una gotera o que a veces se queda sin agua, no sé, la zona o que hay inseguridad en ciertos puntos o que hay un vecino que, este, hijo le pone la música. Detalles de la vida diaria que pueden representar realmente un golpe pues a tu ánimo de comprar y, y sobre todo el temor de decir estoy comprando bien o no en estas cosas como sencillas que a veces se salen ya de la mano de pues precios cotizaciones recorridos que ya son el día a día qué tips nos puedes dar para tratar de evitar estas sorpresas de último minuto? totalmente de acuerdo y muy relevante la pregunta mira partimos nosotros Primero la premisa de que buscamos tener aliados muy serios, o sea muy serios para que nos den esa facilidad a nosotros y de pronto decir, hijo, queremos ir en, a visitar la propiedad durante la noche, porque ya en la noche es cuando quizás regresan los vecinos de trabajar y ya estás entendiendo un poquito qué tan ruidoso puede ser este el departamento donde puedes puedes llegar a vivir. Segundo, si sí tratamos de hacer esa auditoría exhaustiva, o sea, literal, ponernos del lado del cliente, poniéndonos en sus zapatos y haciendo las preguntas, y muchas veces yo creo que es hacer las preguntas que parecen obvias, pero muchas veces luego no las hacemos por pena, ¿no? Y, y no tiene nada de malo, oye, queremos entender si este departamento que está en este eje vial. Puede que haya mucho ruido. ¿Te importaría que, este, que regresemos o agendemos una visita a eso de las 8 de la noche solo para que el comprador pueda entender un poquito la dinámica de cómo es el, el ruido de la calle? Buscamos antes de, de hacer la compra de la vivienda, pues si no, tratamos nosotros de ser muy, cuando estamos dando el recorrido, no solo fijándonos en las áreas superficiales, sino también haciéndole las observaciones, porque eso también son argumentos para la negociación del precio. Por ejemplo, si el departamento llegara a tener un este una gotera o algo que se le tenga que arreglar con mantenimiento, son argumentos para nosotros a la hora de hacer el ofrecimiento, tomarlos en cuenta y decirle de pronto al vendedor: Mira, a lo mejor yo te iba a pagar 100 pesos, pero yo tengo que, la, la verdad, yo te voy a hacer una oferta de 98 pesos porque dos pesos los voy a reservar para hacer las arreglas por mi cuenta. Voy a traer a lo mejor al carpintero o al plomero o, a, o arreglar cualquier este pormenor de mantenimiento. Entonces por eso es súper importante, creo yo que en este toma, en este acompañamiento de compra de vivienda y una toma de decisión tan importante que sea con un especialista inmobiliario. Dos cabezas piensan mejor que una, cuatro ojos ven más que dos ojos. Excelente. Fíjate que tengo dos preguntas finales. Una está muy relacionada al tema del Infonavid o a un crédito hipotecario. Pero otra, eh, volviendo al tema de los millennials, yo veo que estos gustos y preferencias que tú nos dices que tiene esta generación, particularmente la población joven y, y millennials, centennials, en fin, eh, estas personas que están entre los 25 y 35 años, ¿qué les dirías tú? O sea, hay, las amenidades, el roof garden. A veces sacrificar el espacio de tu departamento por una amenidad, ¿qué tan recomendable es? Sobre todo, Sergio, cuando vienen los hijos, cuando vienen alguna eh, sorpresa, algo inesperado, un cambio en tu vida, eh, tienes que tener más gente en tu casa y al final, pues, estás adquiriendo un espacio muy pequeño. No sé qué tanto, tantas quejas hay o cuántos cambios hay en esta mentalidad. Y si es muy recomendable, pues cambiar amenidades o, o castigar el espacio por las amenidades. Mira Miguel, acá entendiendo el estilo de vida que le gusta al millennial, ¿no? El millennial es alguien que no le gusta tener mucho apego a las cosas, que está gran parte de su tiempo fuera de la casa porque estaba socializando. Se dan cosas muy relevantes el buscar tener amenidades para poder este, ahora sí que hacer, em, hacer uso de ellas en su tiempo de ocio. Ahorita, reducir, comprometer tamaño por amenidades es una pregunta muy importante que se debe de hacer un, un potencial comprador. Yo creería que <laughs> lo más importante es que cuando tú estés tomando la decisión, pues veas y visualices. Si, esta, si el espacio donde vas a vivir es lo suficientemente pues vaya, amplio y te ofrece ese nivel de confort, y dependiendo de tu decisión, es que puedes decir: Bueno, pues a lo mejor yo sí si voy a comprometer no tener amenidades y a lo mejor irme a comprar un, de, un departamento que es más amplio, aunque ya tenga una mayor antigüedad. Creo yo que. También algo importante de este tipo de desarrollos que tienen amenidades, que tienen circuitos cerrados, tienen vigilancia. Entonces es, son unas cosas por otras. Y ahí yo creo que sí depende enteramente el estilo de vida de, de cada comprador. Perfecto. Ahora, mi siguiente pregunta. A mí me han comentado y no sé qué tan real sea este eh, comentario o esto que se dice eh, entre pasillos, en las redes o en la familia que es mucho más caro, que es mucho más recomendable incluso que saques un crédito hipotecario a que eh, lo saques a través del Infonavit. Me han dicho que pues por todo lo que representa, los plazos y, y pues al final los pagos el Infonavit es una opción que es eh, pues alta en costo y que es mucho mejor o más recomendable irte por un banco, una institución financiera que te preste el dinero para adquirir Ahí tú qué nos podrías decir? Mira, yo creo que una cosa no está peleada con la otra. En cuanto a financiamiento bancario, ahorita está el atractivo que las tasas de interés están, están más bajas de lo que estaban hace un, un año y medio, por ejemplo. Típicamente yo recomendaría a alguien que está considerando una compra con financiamiento que sea cerca del... Saber que el banco te presta cerca del 90% del valor del inmueble. Por lo tanto, si sí necesitas tú tener un colchón, un colchón de cerca del 10 al 15% de recursos propios para llevar la compra. Ok. Y en el caso del Infonavit. En el caso del Infonavit, pues quizá las personas que de pronto necesitan un poquito extra porque el banco no les prestó el 90%, les prestó, digamos, el 80% o el 75%, sería interesante considerar el Infonavit y hacer un crédito conjunto, ¿no? Un famoso co Cofinavit, que es este, el conjunto del Infonavit con un crédito bancario de cualquier institución. Muy bien. Oye, eh, creo que eh, ha estado súper interesante toda la entrevista, Sergio. Creo que has resuelto muchas de las dudas, principalmente aquellas sobre los temores que hay en las personas. Y nos has dicho bien que en esta pandemia justo todos o, o al menos algunos jugadores pues pueden poner beneficios, facilidades y, y también que hay que ver esto a, a largo plazo, no solo durante esta pandemia, enfocarnos al temor que hay de los empleos, sino también ir analizando el panorama a largo plazo. Creo que tal vez lo único que se me escaparía, o no sé, eh, son varios los puntos, pero creo que los hemos tocado. El tema de costo, de precios, el cómo evaluar. Tú me dijiste 10% abajo del presupuesto que tenemos estimado, hay que buscar una casa. 10% abajo, como para que no se nos salga del rango. Actualmente, yo sé que es muy. Esta pregunta puede abarcar distintos rangos y precios, porque pues la oferta es eh, muy alta y sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero ¿qué precios nos podrías decir en cuánto están en estos momentos departamentos en ciertas zonas? ¿Cómo nos podrías dar una pincelada de los precios y también saber algunas recomendaciones de zonas donde adquirir? <coughs> Perdón, mi se me... No te preocupes. <coughs> ¿Qué recomendaciones podría dar yo de sí, las zonas? Exactamente, tanto de zonas como de precios, de, de a unos rangos que tú nos puedas dar aproximados de cuánto está un departamento ahorita, una casa con dos habitaciones, eh, un panorama como muy general, ¿no? Porque es grande y amplio. Sí, yo recomendaría considerar las colonias que están en el corredor de Paseo de la Reforma. Estás bien pueden ser la colonia Cuauhtémoc, la colonia Juárez, Santa María la Ribera o la colonia San Rafael. ¿Por qué razón? Porque estás ahí cerca de, de diferentes ejes viales, te puedes estar moviendo a, por diferentes zonas. Como valor de referencia en la condesa, más bien en la colonia Roma está el precio por metro cuadrado alrededor de 55 mil pesos, entonces sería, estamos hablando de que puedes encontrar un departamento por arriba de los 3 millones y medio de pesos. Sería un departamento que fuera de 70 metros cuadrados. En un departamento, si otras colonias que, si no es dentro del corredor de Paseo de la Reforma, podría ser en la Alcaldía Benito Juárez, la Colonia Álamos, la Colonia Narvarte, la Colonia del Valle, y los precios estarían en un rango entre 3 millones de pesos hasta los 6 millones de pesos. Serían casas que tienen por lo menos de van de 70 a 100 metros cuadrados, tendrían dos recámaras, dos baños. Okay. dos baños. Muy bien. Oye, aquí en la San Rafael, Santa María La Rivera, ¿en cuánto estaría el metro cuadrado? ¿En cuánto estaría el metro cuadrado? Estaría uh -huh. en cerca de los 50 mil pesos. Okay. O sea, igual como 3 millones, 2.5 millones, 3 millones, ¿no? Así en sí, casa de 70. Pero, y, y esos, literal, porque colon, una colonia aledaña, que sería la colonia cotemo juárez que tienen precios por arriba de los 5 millones, pero literal es cuestión de dos cuadras o tres cuadras. Entonces, son colonias que definitivamente ahorita grandes constructores están buscando hacer desarrollos y por lo tanto pensaría yo que una compra ahorita en tiempo de COVID que pueda ser muy interesante que puedas llegar a tener una plusvalía atractiva sería en la colonia San Rafael o Santa María la Rivera excelente pues Sergio muchísimas gracias por esta entrevista amigos les platico rápido que Sergio Rojas pues es el country manager de la house desde enero de 2019 Tú egresaste del ITAM, ¿verdad? Y tienes un MBA ahí en California. La verdad es que nos has dado un panorama muy completo, Sergio, de, de lo que hacen en la House, que al final es asesorar, llevar a todos los que quieren comprar una casa de la mano literal, ahora con recorridos virtuales para adquirir un bien inmueble. Amigos, esta empresa tiene no solo presencia aquí en México, también tiene presencia en Colombia y pues ya nos explicaba que es una startup PropTech que al final es la conexión entre vendedores y compradores inmobiliarios. Sergio, es un placer y te agradezco mucho estos consejos que nos diste, todo este panorama del sector, y no sé si quisieras agregar algo más. Claro que sí, Miguel. La última nota es, sí quiero hacer un llamado a proteger su salud. Continúa siendo necesario mantener la, el distanciamiento y los mecanismos de, que, que nos marcan las normas internacionales de salud. Por lo tanto, creo que es un tiempo muy interesante y anima a todos a que busquen mecanismos remotos, este, tours virtuales, que sigan esta tendencia, porque es algo que sí puedes materializar. Hemos tenido ese caso de la compradora en Texas que compró un inmueble en Ciudad de México por todos los mecanismos digitales que ofrecemos, tours digitales, contratos digitales. Entonces, sí podemos encontrar ese balance perfecto entre proteger la salud, y no aplazar la toma de decisión de compra de vivienda. Muy bien. Perfecto. Pues ya lo escucharon amigos. Gracias de nuevo Sergio por estar aquí con nosotros esta mañana. Que tengas muy buen martes y estamos en contacto próximamente. Igualmente Miguel. Muchas gracias. Bonita semana. Mucho éxito. Gracias. Amigos, esto fue la entrevista. Pues interesante, no sé a ustedes qué les parezca, quiero saludar a las personas que nos están viendo y ya estamos a punto de terminar esta emisión, simplemente quiero darles unos consejos del libro Nail It and Scale It, es acierta y escálalo. Les quiero recomendar este libro que es escrito por estudiosos, académicos allá en Estados Unidos y habla sobre el tema del emprendimiento. Antes quiero simplemente saludar eh, pues a todos los que comentaron. Gracias, Jimena, Camino, Fernando Carrillo, Natalia Ramírez, Rodrigo Sánchez, Carolina Cachón, Michelle, Adriana, que nos están viendo y las otras personas que no alcanzó a ver quiénes son. Si pueden darnos ahí algún comentario. Excelente. Mari también nos está viendo. Mari Valencia, un abrazo. Y bueno, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que les quiero decir rápido antes de cerrar este programa sobre el tema de emprendimiento? Quiero hablar de la motivación y de un libro que les decía se llama Acierta y Escálalo en Español. Hay un capítulo que se llama La trampa de la motivación y simplemente habla de el problema de las realidades alternas. Este libro nos explica que la motivación es muy importante, sobre todo en los negocios, porque fíjense lo que explica: aproximadamente, según dice el libro, la motivación se involucra en todos los participantes de los negocios. Y cuando tú ya has invertido, por ejemplo, 9 millones de dólares y solo requieres invertir un millón más para terminar el proyecto, de repente toda la gente, la, la motivación está al tope. Podría aumentar del 17 al 85% solo por la percepción que tú tienes en el tema de cuánto has invertido y cuánto has hecho. Este libro dice que se puede disparar tu motivación, pero también pasa en el lado contrario. Cuando tú como eh, dueño de un negocio, cuando tú tienes algunas ventas, cuando tú tienes algún algo en donde tienes ingresos, la motivación puede ser un tema importante, un tema que te afecte, porque puedes tener un impacto directo en tu negocio. Ellos hablan de una trampa motivacional. Ellos dicen que hay un aumento de compromiso cuando las cosas van bien, pero también cuando cambian algunas cosas, cuando cambian los resultados, hay un sesgo, una pérdida motivacional. Y esto es peligroso, dice, para los emprendedores e innovadores que usualmente tienen tanto en juego. Fíjense que también habla eh, este capítulo de que muchas veces también hay que evitar caer en el error de que continuar invirtiendo, en donde no hay resultados, ¿por qué? Porque a veces cuando tú dices bueno yo le he invertido tanto a este negocio, la misma motivación te puede ser engañosa porque si el negocio no está dando resultados, tú sigues invirtiendo, sigues invirtiendo, sigues invirtiendo y al final te va a generar una pérdida en tu patrimonio. Querida Jimena Camino dice revisa de Happiness Advantage un libro que vale muchísimo la pena, le da la vuelta por completo a cómo ver el concepto que tenemos normalmente de éxito. Oye, lo voy a leer, qué interesante y, y pues me parece bien. Rápido, otro consejo de lo que dice este libro de Nailed and Scaled. Acierta y escálalo. Dice que todos los emprendedores, si ustedes tienen un negocio, si tienen una empresa, hacen o a veces al momento de salir al mercado hacen las cosas mal. ¿Por qué? Porque... Normalmente la gente desarrolla un producto, dice, mira qué bien me quedó mi producto, vean qué padre, lo hago mejor, no hay otra oferta en el mercado, pero lo que nos está diciendo o lo que nos dicen ellos eh, en el libro es que no importa tanto tu producto, lo que importa es la necesidad de las personas. Entonces que el proceso que normalmente lleva el emprendedor de decir, Voy a desarrollar mi producto, voy a hacer todo el marketing, voy a desarrollar toda mi estrategia comercial. Está mal. Primero debes de identificar qué realmente necesita el cliente. Y para esto tú te debes de preguntar y debes de estar analizando con hipótesis. Voy a hacer un prototipo y voy a presentarlo al mercado. Si tú recibes un buen feedback, una buena retroalimentación, los mismos clientes te van a decir, oye, pero no tienes esta característica, oye, tendrás esta otra característica. Entonces, el libro Nail It and Scale It recomienda que ya cuando tú has identificado que los clientes sí te pueden pagar por, esa, por ese producto, por ese servicio, cuando tú dices, bueno, yo ya lo presenté a varias personas, estoy comprobando que mi producto, cuando se lo comento a alguien, me dice, oye, sí me interesa, te lo quiero comprar, justo cuando ahí identificas esa necesidad que sí te puede generar ingresos, a partir de ahí tienes que empezar a desarrollar los siguientes pasos, que ya es eh, continuar corroborando tu hipótesis, desarrollando tu prototipo, seguir buscando eh, ya una, un plan, una estrategia comercial, pero no al revés. Entonces, esto me parece interesante, no sé a ustedes por qué. Los emprendedores en este momento creo que se van por otro lado, se van por el camino fácil que es, quiero, tengo una idea de negocio, la pongo en práctica y cuando salen al mercado pues nadie se las compra. Entonces justo esta recomendación es, primero evalúen a su mercado, evalúen a sus clientes, pongan a prueba y digan, oye, tú me comprarías esto y según vean les compren o no, sea monetizable o no, haya interés de las personas o no, pues va a ser un buen punto para comenzar sus negocios. Pues esto fue rapidísimo una parte del libro que voy a estar continuando compartiendo con ustedes sobre este libro que me pareció desde mi particular punto de vista uno de los mejores sobre emprendimiento. La verdad es que el libro da una un panorama muy general. Esto es apenas una pincelada pero les voy a tratar de resumir, como hice hoy, los puntos principales en donde estos autores Nathan Ford y Paul Armstrong están dando eh, las características que tiene que tener un emprendedor. Amigos, pues estoy llegando al final de esta transmisión. Me da muchísimo gusto que me hayan acompañado. La verdad, Jimena, gracias por estar con nosotros y si nos has estado comentando. Natalia, Fernando Carrillo, no sé, eh, solo me aparecen... Eh, aquí un poco no me deja ver a todos los que están conectados pero bueno les mando un fuerte abrazo si ustedes gustan mañana también en punto de las 8 de la mañana vamos a tener una entrevista interesante no sé si ustedes conocen al secretario a quien fue secretario de turismo Miguel de la Madrid que es el hijo del presidente que tuvo es el homónimo pues va a estar aquí con nosotros nos va a hablar sobre el panorama del turismo y pues personajes importantes, country manager, directores generales. Recuerden que a la 1:30 de la tarde también tenemos Ideas de Negocios con el resumen de las noticias de negocios, la tendencia de negocios del día, con todo lo relacionado con entrevistas también tenemos por allá. El resumen de los mercados con la analista Marisol Huerta y bueno, son dos programas que tenemos ya. Uno a las 8 de la mañana en donde ustedes me están haciendo el favor de acompañarme y otro a las 1.30 de la tarde, todos con entrevistas interesantes, directores generales y pues con todo lo relevante en el mundo de los negocios, el emprendimiento, liderazgo, management y muchos más temas muy de nicho. Pues que tengan muy buen día, nos vemos al ratito si Dios lo permite, que les vaya muy bien y gracias a todos por estar por acá. Nos vemos.